El Centro de la Imagen inauguró la exposición Afroamericanos, compuesta por 400 imágenes contemporáneas e históricas de 70 reconocidos artistas, las cuales proceden de distintos archivos fotográficos y una selección de proyectos comisionados. Elena Navarro, directora del Centro de la Imagen, destacó la importancia de haber trabajado con archivos y colecciones fotográficas como el acervo del Centro de la Imagen, el Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía y el Museo del Estanquillo de México. Bueno, es un día muy emocionante para nosotros, inaugurando esta exposición de Afroamericanos, un proyecto que se lleva gestando más de 2 años y medio en esta casa, junto con Claudí Carreras, el curador. Parte fundamental de este proyecto, que me da mucho gusto y a todos nos emociona mucho que esté en esta exposición, es la sala dedicada a la obra del Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía, que este año celebra el 40 aniversario de su fundación. Esta muestra resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de Latinoamérica, como México, Cuba, Haití, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Surinam, Guyana, Guadalupe, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. La muestra ocupa los 2 niveles que componen las salas del Centro de la imagen y se complementa con elementos de apoyo museográfico como los murales pintados que he mencionado y una serie de pendones colgantes en los que se hace referencia a las palabras de origen africano, así como una serie de objetos que dialogan con las imágenes, vitrinas con fotolibros, vídeos e instalaciones. También se han convocado en este programa de actividades a especialistas quienes hablarán de temas como la afroresistencia y las identidades de los afrodescendientes, procesos migratorios desde la colonia hasta la actualidad. El público podrá disfrutar de visitas guiadas performáticas acompañadas de cuentacuentos, titiriteros, músicos y bailarines. Los talleres están dirigidos a nuestro público, a todo el público más joven, de todas las edades, que les permitirá disfrutar de las dinámicas participativas y de mediación teniendo los cabos y entrecruzando las imágenes de la muestra con narraciones, colores, sabores y ensoñaciones textiles. En este encuentro quisiéramos invitarlos a pensar juntos los procesos de visibilización e invisibilización de la construcción identitaria y de los nuevos imaginarios de la afrodescendencia que se dibujan desde la memoria, la mirada y los caminos que ha trazado la afrodescendencia en la cultura latinoamericana. La exposición estará abierta hasta el 4 de noviembre. Además, habrá una cartelera de películas seleccionadas con temáticas como la discriminación, marginación y rechazo social, aunado a una muestra gastronómica. Con información de Armando Pereda e imágenes de José Luis Leone, Notimex.